Hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Plantas vs Zombies 2. Continuamos jugando. Hace un momento publiqué el último video de Plantas vs Zombies 1, donde terminamos obteniendo todos los logros. Todos los logros, amigos. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. Les contaba que acabo de publicar el último video de la saga Plantas vs Zombies 1. Si lo quieren ver, ahí está en mi canal. Fueron 59 videos donde obtuvimos todos los logros. Establecimos algunos récords, algunos retos muy buenos. Entonces los invito a que los vean. Vamos a continuar con Plantas vs Zombies 2. En mi último video llegamos hasta el nivel 11 y vamos a iniciar con el nivel 12. Pero primero vamos a continuar aquí con estos eventos que nos plantean para tener más mejoras para nuestras planticas. Aquí viene algo de nieve. Oh, no, 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 no. Esta planta me gusta mucho. Esta, uy, no recuerdo esta planta para qué es. No lo recuerdo. Vamos a ponerla por acá a ver qué pasa. Dice, solo voy a plantar papa caliente en bloques de hielo. Ah, bueno, ya. Ya, bueno, aquí a ver qué pasa. Vamos a colocar por acá porque vienen muchos zombies. Vamos a usar ese nutriente de una vez. Vamos a colocar otro por acá. Vamos a colocar este por acá. Vamos a derretir a este antes de que nos corra. Este por acá. Muy bien. Uy, este señor, ¿cómo es que juega? Golpiémoslo de una vez. Ese salto me asustó. Me asustó ese gran salto que dio ese zombie. Y aquí nos están corriendo. Debo hacer algo. Aquí, encarguémonos de él. Toma, 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 toma. Ayudémosle. Aquí, ayudémosle. Uy, uy, ese perrito, ese. ¿Eso, eso qué fue? Como una ardilla, no la había visto. O si la había visto, no la recuerdo. Uy, vienen muchas. Vienen muchas ardillas. No tengo nutrientes. No tengo nutrientes. Aquí sale el primero. Ay, le quedó un barril. Vamos a usarlo acá. Vamos a plantar más rápido. Vamos a usarlo otra vez. Muchas ardillas, muchas ardillas. Suena un poco raro cuando golpean esas ardillas. Uy, amigos, estuvo fuerte ese ataque. Bueno, creo que ya la hemos librado. ¿Viene más? No, ya acabé. Ah, sí, ya acabé. Golpea y abre tres piñatas. Vamos a ver, ayer elegí estas tres. Hoy voy a elegir esta. Bueno, esta y esta. 1000 moneditas para un nutriente. Bien. Listo, amigos. Desayer. Listo, continuamos. Reintentar por 10. No, 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 no vamos a. Continuemos. Entonces ahora sí vamos para el nivel 11, amigos. Ayer me enseñaron que acá yo miraba y reclamaba. Ay, reclamaba las premios, los premios, sí. Ya los reclamé. Aquí estaban los logros. Bon Choy, esta planta oxeadora. Ah, bueno, siguiente. Esa creo que me la dan en el siguiente.
Y aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí puedo jugar. Uy, tengo hartos para jugar. Pero primero vamos a ir allí al nivel 11. Bueno, a continuar con el nivel 11. Después del nivel 11. Bueno, esto me gusta cuando yo puedo elegir mis plantas. Voy a elegir estas dos. Voy a elegir esta. Voy a elegir esta. Voy a elegir esta por el principio. Voy a elegir esta. Y para elegir este me piden 650. Sí, voy a usarlo para escoger esta. Listo. Entonces, rápidamente vamos a plantar un girasol. Vamos a plantar dos girasoles. Y vamos a plantearnos, sino plantar tres girasoles. Una minita por acá y otro par de girasoles. Uno, vamos a plantar estos que son gratis, vamos a aprovecharlos. Listo, ya tengo cinco girasoles. Ahora sí empezamos a plantar las coltapultas. Bien, otro girasol por acá. Quitamos otra vez estas por acá. Y empezamos a golpear a ese señor que nos quita los solecitos. Coloquemos otra mina por acá. Usemos este. Y vamos a plantear mis dos últimos girasoles. Allá me van a dar un nutriente. Vamos a tomarlo. Vamos a usar esta por acá. Vamos a quitar esta. Vamos a enfriar a este señor porque llegó muy. Uy, uy, uy. Llegó muy lejos. A ver, eso. Otro ladrón de solecitos. No, no. Eso. Vamos a usar este por acá. Vamos a quitar esta por acá. Vamos a dispararle a este que es muy fuerte. Vamos a enfriarlo. No, ya está. Ya tiene quien le enfríe ahí. Vamos a ayudarle aquí. Lo puse muy cerca. Voy a tener que poner aquí una nuez. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a usar este por acá. Vamos a usar este por acá. Ese es muy fuerte. ¿Qué hacemos con ese señor que está muy fuerte? Vamos a enfriarlo. Enfriémoslo. Eso. Y vamos a ayudarlo con este. Vamos a colocar por aquí otra minita. Uy, ese está muy fuerte. Está muy fuerte ese zombie. Bueno, ya se le fue la. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Enfriar, enfriar acá. Ayudemos por aquí abajo mientras tanto. Nutriente, nutriente, si sí, me sirve el nutriente para acá. Otro nutriente, vamos a usarlo por acá, a ver si me dejan de atacar tanto. Ya se viene la oleada final. Se viene la oleada final, esto no lo puedo hacer en ningún lado. Vamos a ponerlo acá y le vamos a dar un nutriente para acabar. Uy, otro de esos fuertes allá arriba. Otro de esos fuertes allá arriba. Ay, ay, vamos a ayudarle quitando aquí un girasol y poniendo una de estas. Muy fuerte ese zombie. Creo que aquí me dan el zombie ese, el zombie no, sino la planta boxeadora. Vamos aquí a destapar la piñatica. Ajá, desbloqueamos a Bong Choy, que es la planta boxeadora. Entonces, 3000, muy bien. Aquí qué, más fuerte mis girasoles. Bueno, pues ya estaban. Más fuerte mi nuez.
Esa sí la hizo más fuerte. Y listo, continuamos. Entonces vamos para el nivel 13. Aquí el objetivo es sobrevivir sin plantar en la colonia de mode. Ah, bueno, ya recuerdo. Aquí no puedo plantar en estas de atrás. Necesito esta, esta, esta. Voy a usar esta, 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 esta. ¿Y cuánto me piden acá? 650. Sí. Voy a usar la piedrilla. La nuez. Listo. Rápidamente, tres girasoles. Dos. Rápidamente usamos esto. Tercer girasol. Plantamos aquí la mina, usamos esto en algún lado, plantamos un cuarto y ya a disparar, a disparar, a disparar. A disparar, a disparar. ¿Con qué vamos a disparar? Rápido, rápido, un solecito, vamos a disparar por acá. Otro girasol. Vamos a quitar esta. Vamos a usar esta por acá. Bien, vamos a disparar por acá. Vamos a usar la segunda línea de girasoles acá. Disparamos por acá. Quitamos esta por acá. Enfriamos por acá. Rápidamente disparamos por acá. Otro girasol. Quitamos esta. Ayudamos, ayudamos, ayudamos con. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos? Y aquí está un poco complicado, se empezó a poner un poco complicado esto. Vamos a tener que ayudar por acá. Este no, ah, no, casi la embarro. Casi le pongo una nuez ahí al frente. Me falta un girasol, ya está. Vamos a colocar esta por aquí. La vamos a proteger con un nutriente para olvidarnos un poco de esa línea. Vamos a atacar por acá. Necesita más ayuda. Yo creo que necesita más ayuda porque viene un zombie. Uy, no me robe. Ay, no, mentira, más rápido no. Me robaron un par de solecitos. Acá, ¿qué más puedo hacer? Plantemos esto por acá. Este no. Necesito estar rápido. Necesito mi nuez rápido, rápido, rápido. Listo, nuez por acá. Ah, y no había desbloqueado la. No había desbloqueado la planta esa que boxea. Uy, hijo de madre, acá pasó algo raro. Toca hacer esto rápido, rápido, rápido. Se me comieron una plantica ahí. Tengo nutriente y tengo mi nuez por acá que me hace falta. Bueno, ahí creo que estoy bien. ¿Dónde puedo usar ese nutriente? Usémoslo por aquí para protegerme. Sigamos ralentizando esta línea y sigamos poniendo por acá minas. Ah, no, ya terminé. Acá es donde recibí la planta que boxea. ¿Cómo es que se llama? No, yo ya lo voy a decir, es el boxeador o la boxeadora, porque ese nombre en, no sé si sea japonés o chino, pareciera ser japonés. No me lo voy a aprender, no lo voy a recordar. Entonces va a ser la boxeadora. Bong Choy. No, para mí va a ser la boxeadora. Miremos qué hay por acá. Logros. Dice Bong Choy. Bueno, reclamemos aquí algo.
que me dieron moneditas, me dieron un bonchoy que ya sabía y me fortalecieron el come piedras. Listo, total de premio, ya lo sé, continuamos. Aquí dice que puedo que disparar un guisante en lugar de obra de potencia. Ay, la repetieron. Juguemos por la repetidora. La repetidora me gusta. Entonces vamos a usar esta, vamos a usar esta, vamos a usar esta, vamos a usar esta, vamos a usar esta y vamos a usar. Vamos a usar esta y vamos a mejorar. No, mentira, vamos a usar. A usar 650 para usar esta. ¿Cuál no usé? No usé la de que congela. En vez de usar esa, voy a usar esta. Porque con mi boxeador ataco esas tumbas. Bueno, amigos, vamos rápidamente con un girasol. Ya saben que mi estrategia son tres girasoles antes de cualquier cosa. Dos. Tres girasoles. Ahora una papa boom. ¿Dónde? Acá. Y rápidamente aprovechamos esta que es gratis y plantamos otros dos girasoles. Cuatro y otro. Otro. Cinco. Y ahora sí empezamos a disparar. Empecemos por donde hay tumbas más cercanas. Otra línea de girasoles. ¿Qué pasó? Otra papa boom. Bien. Y continuamos con disparando donde hayan tumbas más cercanas. Ahora vamos a ayudar con este señor por acá a deshacernos de esas tumbas, aprovecharlas gratis, seguir plantando girasoles para tener mis dos filas de girasoles. Vamos a plantar por acá esta mina. Uy, uy, los ladrones, el ladrón de soles llegó, el ladrón de soles llegó. Llegó el ladrón de soles. Disparamos, disparamos. Seguimos acabando con esas tumbas. Último girasol. Aprovechamos la gratis. Una mina por acá. Vamos a seguir golpeando. Y empezamos a poner las estas amigas por acá. Protegemos gratis mina económica, completamos la línea de boxeadoras y empezamos con la línea de las boomerang. Por aquí van a dar un nutriente. No, no me robes, no me robes. Nutriente. El nutriente de una vez lo aprovechamos para. Uy, uy, no me robe. Ay, me están robando. El nutriente lo aprovechamos acá de una vez. Congelemos a este señor porque nos está haciendo mucho daño. Por aquí abajo se me metieron. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí abajo? No tengo nada que hacer. No puede ser, no puede ser. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Toca poner una de estas. Me toca quitar un girasol. Ay, quité la que no era. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No, y me están robando mucho. No, no me roben. Ay, ¿por qué no puedo colocar esta planta? A ver, ahora sí. Me están robando mucho. A ver, ayude, ayude usted a pegar ahí. No, me están robando mucho. Vamos a pegarle a este señor para que no nos robe más. Congelemos. Vamos a usar este nutriente acá. Eso. No me robe. Uy, no. Golpéelo, golpéelo, golpéelo. Uy, una planta.
Aquí también hay Jardín Zen. Oh, eso sí no lo sabía. Bueno, parece que ya pasó lo más complicado, aunque aquí abajo otra vez se me metió ese señor. Y lo peor es que planta esas lápidas. No lo sabía. Pero para eso tengo a mis boxeadores que son muy buenos para eso. No veo el cursor, ya lo vi. Listo, amigos. Uy, bueno. Fue un poco más difícil. Amigos, la clave es las dos filas de girasoles. No se equivoquen plantando muchas plantas ofensivas, es decir, que ataquen, sino solamente la necesaria, la papaboom, y se dedican a plantar girasoles. Esas dos filas de girasoles son las que nos permiten tener recursos para atacar en cualquier, bueno, Jardín Zen ya está disponible. Miremos acá. Reclamar, reclamar, jugar. Ver un anuncio. No, no creo. Consigue tu regalo diario en la tienda. A ver, juguemos eso y ahorita vamos a mirar. Ahorita vamos a mirar esto que es. Regalos, aventura. Semillas de jalapeño, 26. No, escuchando. Mucha, mucha información. Vamos a jugar. ¿Dónde está el jardín? Ah, ya vi jardín por acá. Vamos para el nivel 15. Jardín Zen. Uy, seis plantas de una vez. Si lo riegas, a lo mejor te da monedas. Bueno, yo creo que es funcional. Listo. Entonces, ¿qué toca hacer acá? Ah, bueno, hay que darle clic primero a todas. Ah, no, solo una. Ah, bueno, ya no hay que escoger la regadera. Si esperas un rato, la margarita crecerá, pero puedes acelerar el proceso con joyas. Me dieron 13 joyas. Bueno, hagámoslo. Creció y me dio unas moneditas. 15, 9, 50. No sé cuánto me dio. ¿Y ahora qué hago? Echar la agüita. Listo. 13 joyas, una abeja. No puedo plantar más. No hay más brotes. Juega más niveles para encontrar más. Listo. Vamos por aquí. Este es el almanaque de los zombies y de los logros. Ay, estos son logros. Llama poderosa. Mantén pulsado el dedo. Ah, no. Aquí me están explicando cómo se juega. Cómo se usan los. Esas opciones, esas, no sé ni cómo llamarlos. Nutrientes. Aquí hay que mantenerle, desliza sobre un zombie para lanzarlo. Mantenerle pulsado sobre un zombie para tirarle bolas de nieve. Mantén pulsado para derretirlo. Ah, bueno, listo. Más o menos sabía ya cómo funcionaba. Entonces aquí volvemos y vamos para el nivel 15. Listo, nivel 15, amigos. Una planta llama por el platanófono. Es una emergencia. Aplastar las plantas y no las ayudas, acabemos con el problema de raíz. Sobrevivir y proteger las plantas. Bueno, aquí me toca evitar que coman estas plantas. Y vienen ese par de zombies que no me gustan. Uy. Entonces, esta. Vamos a usar esta. Creo que me ha funcionado mejor. Vamos a usar estas dos. Vamos a usar esta. Vamos a usar esta. Me falta. Bueno, esta no la vamos a usar. Vamos a usar esta. Y vamos a gastar los 650 para usar esta. Vamos a jugar. Entonces, si esas plantas me dan soles. Ah, sí me dan. Entonces, no es tan urgente plantar las tres. Yo creo que me toca es venir a defenderla rápidamente. Uy, pero no. Creo que me equivoqué ahí. Creo que me equivoqué. Bueno,
Pero no fue tan grave. No fue tan grave. Vamos, vamos, eso, vamos. Aquí me van a dar un nutriente. Me falta un girasol por acá. Acá tengo ese nutriente. Se lo voy a usar de una vez por acá. Por acá. Primero lo golpeamos acá. Luego por acá. Luego el nutriente tocó usarlo acá porque no me fijé esa que venía ahí. Acabé con ella. Otra vez me empezó a robar usted. Qué cosita. No le enseñaron en su casa que no tiene que robar. Vamos, vamos. Y otros dos ladrones por acá. Qué mal, qué mal, qué mal. Eso, golpéenlos, golpéenlos. Tengo que disparar arriba. No estoy disparando arriba. Listo. El nutriente. Ay, no, el nutriente lo usé en otra cosa. Tengo otro nutriente acá. Eso, ahora sí lo vamos a usar acá. Bien. Uy, aquí hay un problema. Este señor llegó, no me di cuenta. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Bueno, creo que se solucionó por ahí. Otro zombi ladrón. Uy, zombi ladrón. Pero no me robe, no me robe, no me robe. Tengo que poner, bueno, completar esta fila, estas filas. Vamos a congelar a ese zombi ladrón. Como allá ya tengo, voy a colocar esta. Aprovechemos las minitas. Nutriente, nutriente. Uy, se me perdió el cursor. ¿Dónde está? Acá está. Nutriente acá. Congelemos a este señor. Me hace falta esta planta por acá. ¿Ya todas tienen de esa planta? Sí. Otro nutriente. Ya acabé. Muy bien. Bueno, hemos logrado el objetivo de este día 15. Este día 15, ah, sí, dice día 15. Nivel 15 o día 15. Rápido, rápido, amigos. Listo, ¿qué me dieron? Me dieron 3.000 de moneditas. Me reforzaron ese, bueno, no sé qué le hace. Tampoco sé qué le hizo al Bauchoy. Ya sé que me dieron. Continuamos con el 16. Bueno, miremos acá. ¿Qué dice acá? Nuestro jardín. El jardín se no solo sirve para cultivar margaritas. También puedes cultivar plantas mejoradas mega poderosas. Pero las plantas mejoradas solo duran un nivel. A ver. Un girasol. Echamos agüita. No tengo joyas. Tu girasol también que será para tardar en hacerlo. Bueno. ¿Y qué pasó? Usar mejor. Obtener gratis el efecto de las nutrientes al plantarla. Esto mejora. Dura un nivel. Girasol ahora está mejorado. La mejora dura un nivel. Bueno, continuemos. Vamos para el día 16. Primero miremos acá. Aquí tenemos un premio que reclamar. Ver anuncios. Consigue tu regalo diario en la tienda. Eso ya entré y no sucedió nada. Supera 5 niveles. Me faltan 4. Bueno, vamos allá. 16.
Faltan cuatro, no, llevo cuatro, me falta uno. Bueno, amigos, ¿qué hay que hacer por acá? Bueno, viene el zombie incendiario. Entonces venimos por acá. Me fue mejor con este, sí. Este lo vamos a monetar. Este vamos a monetarlo. Y estos dos. Y este. Te vamos a pagar los 650 para usar este. Listo. Vamos a jugar. Rápidamente. Tres girasoles. Uy. Eso estuvo muy bien. Dos. Uy, qué bien. Uy, qué bien. Ya no más, uy, qué bien. Empezamos a disparar por acá. Plantamos esto por acá, este por acá, este por acá. De una vez le puedo ayudar con este por acá. Plantamos este. Girasoles, la mina. Esta línea. Aprovechemos este por acá. Oh, espero para que lo ralentice. Tenía que haberlo guardado para uno de esos ladroncitos. Listo, los girasoles. Por acá tengo problemas. Tengo problemas por acá. Bueno, creo que ya lo solucioné. Vamos a ir ganando terreno. Usar mi nutriente por acá. Vamos a quitar esta nuez. Plantamos otro por acá. Una mina por acá. Ralentizamos a este. Ayudamos en esta línea. Vamos a poner esta plantica por acá arriba. Aquí parece que. Aquí está perfecta esta planta. Plantemos por acá y hemos terminado, amigos. Bueno, día 16 superado. Recoge paquetes de semillas. Misión terminada. Eso, ya terminé la de los 5. Te vamos a reclamar ese premio. Desbloquea repetidora. Uy, vamos a desbloquear la repetidora. Miremos por acá, reclamemos acá. ¿Qué premios me dan? Ah, creo que fueron dos diamantes. Bueno. Recoge 40 paquetes de semillas. Ver anuncio. Bueno, continuemos. Siguiente nivel, día 17. Creo que este va a ser el último. Creo que este va a ser el último que vamos a jugar hoy, amigos. Nivel 17. Nunca tengas más de 14 plantas a la vez. Ya recuerdo estos reticos. Ya los recuerdo. Aquí hay que empezar a ser ya un poco más estratégico. Entonces, esta la necesito sí o sí. Esta también para empezar. Esta para atacar y son 14 y 5 líneas.
Voy a necesitar estas dos. No sé si necesite esta. Vamos a usar esta y vamos a usar esta. Vamos. Aquí vamos a usar un poco menos de girasoles y vamos a aprovechar mucho las plantas gratis. Esa es la estrategia de este nivel. Acá me tengo que conformar con 5 girasoles, tal vez. Creo que lo hemos logrado, amigos. Eso ha sido. Uy, aquí ya me dieron algo diferente, un trofeito. ¿Qué será esto? A ver. Desbloqueo repetidora. Ah, bueno, me falta un poco para desbloquear la repetidora. Mejora nutrientes. Mantén una unidad más de nutrientes durante un nivel. Ah, ya entiendo. Si termino con dos nutrientes, los conservo para el siguiente nivel. Acá, otra plantica, sí. Pero si ahí tenía un girasol. Ah, pero solo servía una vez. Bueno. Y aquí continuamos. Vamos a mirar aquí uno de los retos. De los logros. Esto ya lo hice. Acá, creo que quería ir. 22 de 40. Ya jugué los 5, sí, ya tuve los. ¿Por qué disparar un guisante si puede? Ay, vale. Listo, amigo. Yo creo que este va a ser el último.
Vamos a jugar este último nivel en este video. Y los espero en el próximo, amigos. Si les ha gustado, regálenme un like, por favor. Suscríbanse. Suscríbanse, con eso me ayudarían muchísimo. Para poder continuar con esta saga de Plantas vs Zombies 2. Y les recuerdo que miren mi saga de Plantas vs Zombies 1, donde cumplimos todos los logros. Acá dice: plantea tu defensa y destruye los zombies. Bueno, nada. Nada especial. Bueno, vienen muchos zombies camellos. Entonces, uy, no puedo. Girasoles. Ah, bueno, esto es como último batallón, yo creería. Entonces, importante esta planta, esta planta, esta planta, esta planta. Puedo plantar más. Aquí no necesito la mina o la papa boom, entonces voy a usar esto. Bueno, de hecho no tengo más que elegir. Entonces vamos a jugar. Tengo 2200. A ver si así nos va bien. Voy a plantar esta por acá, esta por acá, esta por acá, esta por acá. Esta por acá. Tengo 575. Entonces vamos a plantar. Vamos a plantar. Vamos a plantar 5 de estas. Y me quedo con una. Con una opción de una nuez. A ver cómo nos va. Y esa nuez tendría que ir por acá, tal vez. Y tengo dos nutrientes. Ahí vamos bien. Bien, no sé si también sean varios niveles como último batallón, que son 5. Bueno, aquí viene un zombie bastante fuerte, que es el cabecicubo. Yo creo que voy a tener que usar ahí mi nuez. Sí, la voy a usar ahí. Pero voy a dejar los nutrientes para defenderme. Ahí vamos bien, viene la oleada final, entonces ya lo he logrado. Una plantica. Listo, amigos, yo creo que ya hemos terminado este nivel. No creo que me vayan a hacer mucho daño con los zombies que quedan. Sin embargo, ahí tengo mis dos nutrientes de reserva por si son necesarios. Amigos, regálenme un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Recuerden, si quieren ver la saga de Plantas vs Zombies 1, ahí los pueden ver en mi canal, amigos. Tengo récord de rompejarrones infinito, tengo unos niveles muy graciosos. En un nivel llené todo el tablero de girasoles. En otro nivel logré plantar 10 mazorcañazos, sí, 10 mazorcañazos. Y en otro nivel logré plantar 15 guisantrilladoras, amigos.
Entonces ahí les dejo ese dato. Vayan a mis videos, regálenme un like y suscríbanse. Por el día de hoy hemos terminado en el día 18. Pronto vamos a desbloquear la repetidora. A ver, tenemos una plantica, miremos qué hay acá. Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, esto. Y echarle agüita. Y me va a pedir joyas que no tengo, entonces no hay problema. Entonces quedamos aquí, amigos, para continuar con el nivel el día 19. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Hasta la vista, amigos.